con 10 años de retraso Izquierda Unida. Creo recordar que, no sé si fueron los primeros presupuestos o los segundos, de mi mandato, no sé si fue el 2004 o 2005, ya aprobamos esa moción. Y por tanto, esa moción es reiterativa de otra ya aprobada y que no se puede llevar a cabo hasta que no haya una modificación de la ley de haciendas locales. Es decir, nosotros estamos de acuerdo en establecer penalizaciones, por llamarlo de alguna manera, a las viviendas vacías, pero esas penalizaciones no se pueden arbitrar de manera unilateral por el Ayuntamiento de Segovia si no tiene cobertura legal. Y por tanto lo que está haciendo Izquierda Unida es solicitando la modificación de la ley de haciendas locales para dar cobertura legal a esa penalización de tener viviendas vacías en el municipio. Pero como digo, eso ya está aprobado. Se aprobó hace 8 años o hace 9 años y lo único que haremos ahora será, en todo caso, desempolvar esa moción y volver a insistir al gobierno de España que inicie los trámites de la modificación legislativa necesaria para la modificación, como digo, de las leyes de haciendas locales y, por tanto, permitir al Ayuntamiento de Segovia o a todos los ayuntamientos que quieran la penalización de aquellas viviendas que estén vacías.